Libros Cartoneros es un movimiento que empezó en Argentina en el 2002 con Eloisa Cartonera, y pues es una alternativa editorial en donde la idea es publicar de una manera pues ecológica, mucho más económica, y primordialmente está dirigido a autores emergentes. Ecológica porque están hechos de cartón, ¿no? Es decir, tus hojas pueden ser de cualquier tipo, de que tú querrás, pero primordialmente las tapas son de cartón y pueden ser una caja de cartón común y corriente, ¿verdad? Te cortes de revista, puedes utilizar fotografías viejas, hojas de árboles caídos, flores, qué sé yo, ¿verdad? Pues es infinito, puedes hacer lo que querrás. Es un taller increíble, a mi parecer. De primero, porque les estás dando precisamente una alternativa de algo en que ellos pueden hacer con sus propias manos y que va a ser y que es útil, ¿no? No es algo simplemente decorativo, sino que puede ser precisamente de una libreta en donde ellos pueden escribir, dibujar, hasta un libro que ellos van a leer, ¿verdad? Entonces, eso es genial. Y también, después, ellos van como que emprendiendo todas sus fuerzas y su energía y su paciencia, ¿verdad?, en un objetivo, que el objetivo es terminar el libro. Y eso, pues, de primas a primeras, no es cosa tan fácil, ¿verdad? Si te tardas unas 3 horitas en hacer un librito. Entonces, eso es interesante porque ellos ponen bastante esmero y disciplina, ¿verdad?, para poder terminar su librito. Y eso es genial, ¿verdad? Y más, y mucho mejor aún, si sus padres o algún familiar o un amigo ya mayor los ayuda. Entonces se va creando un nexo, ¿verdad?, un vínculo mucho más cercano para llegar a producir algo bonito.